los últimos meses se ha descubierto una banda internacional del crimen organizado dedicada a la clonación ilegal de animales en vías de extinción. La Comisión Ambientalista Conservadora de Animales, mejor conocida por sus iniciales CA2, que se encarga de proteger la vida silvestre en el mundo, ha enviado a sus dos mejores agentes para desarticular la banda. Bonito, apúrate, no vas al avión, hombre. Apúrate, hombre, vámonos. Cambio. Aquí perdís cambio.
Los pichones abandonan el nido. Los pichones abandonan el nido. Cambio. Jefe, acaban de arribar los agentes de la CA2. Muy bien. Síganlos sin que los descubran. Sí, jefe. Miami. Ahí con una migringuita en la playa, mira vos. Ay, sí, yo también con una migringuita en la playa, conmigo. Pero por tu culpa no vamos a poder ir a ningún lado, hombre. ¿Por qué por mi culpa? ¿Cómo que por qué por tu culpa? ¿Acaso fue mía la idea de solo comprar el boleto de regreso, pues? No, pero es que lo que pasa es que a mí me da miedo volar, conmigo. ¿Y qué tiene que te dé miedo volar a que solo hayas comprado el boleto de regreso? Ay, ¿qué tal si que por el miedo no me iba? No pierdo el boleto. Pero entonces, ¿por qué compraste el de regreso? Ah, porque si no me iba, por lo menos me venía, Neto. Bueno, vamos, hombre, vámonos. Vámonos, pues. Vamos a ver qué hacemos, porque... No se pudo, Neto. No se pudo, Neto. Bueno, pero a todas estas, mira, ya estamos aquí. En la casa saben que vamos a estar fuera por varios días. Así que, digo yo que debiéramos aprovechar. Pues yo digo que sí, Neto. ¿Qué es lo que más te gustaría hacer en la vida, Neto? Si te digo qué es lo que más me gustaría hacer en la vida, no me volvés a dejar solo con tu hermana, Neto. No, hombre, estoy hablando en serio, vos, hombre. Neto, yo también estoy hablando en serio. No, hombre, yo te digo, mira, ya que estamos aquí, ¿a dónde te gustaría ir? ¿Qué te gustaría conocer? Pues fíjate, bonito, que yo me conozco casi todo Guatemala, vos. Pero fíjate que hay algo que no conozco, me gustaría conocer el lago de Atitlán, fíjate vos. Qué vergüenza, Boneto. Ese es el lago más bonito del mundo y qué vergüenza no conocerlo, fíjate, Boneto. Pues sí. ¿Vos y conoces, va? ¿Cómo voy a conocer? No, mira, es que me estoy muriendo de la vergüenza, pues. Ay, tenito. Bueno, pues entonces digo yo que empezamos a caminar para tomar la camioneta. Lago bonito. Fíjate que no se va a poder, Boneto. ¿Por qué, pues? Vamos a tener que pedir puro jalón, fíjate, vos. ¿Jalón? ¿Jalón? ¿Y por qué? ¿Y con qué pisto vamos a pagar la camioneta? ¿Y el pisto que teníamos para gastar allá, pues? Soy bien bruto, va. Todo el pisto que tenemos es pisto gringo. Este pisto no nos sirve aquí. Es más, ¿para qué lo tengo ya? Vámonos. Boneto, como sos de bruto, fíjate. ¿Por qué, Boneto? ¿Cómo tirar los dólares aquí en la calle? ¿Y qué querés que haga si ya no me sirven? ¿Cuántas veces te tengo que decir que la basura hay que tirarla en su lugar, Neto? ¿No ves aquí el basurero? Ah. Es cierto, Boneto. Chica, Neto. Miremos, pues. Vamos, aquí nos da jalón, a ver cómo llegamos, vos. ¿Dónde vamos, Neko? Vamos a Western Union, Neko. Por supuesto. La forma más confiable, rápida y segura para que la agencia nos envíe la plata. Efectivamente. ¿Y luego? Destino. Hotel Riviera de Atitlán, en Panajachel. ¿Contacto? Contacto. Agente 906090. Perfecto. Vamos a encontrarla. Thank you.
respeto, a mí ya me duelen los pies, hombre. Tú, chica, y era para menos hemos caminado desde la mañanita, Neto. Me duelen las patas, vos. Bonito, mira. Reducción de carril a 50 M, dice. Soy bien baboso, 500, dice. Ah, 500. Vámonos, pues. Vos aquí en ambulancia, si me hago muerto, ¿será que me lleva? Ponete de frente, a ver si no te lleva el corbata. Es la última vez que te hago caso de viajar, fíjate, Bonito. ¿No viste vos que dijiste que nos fuéramos, pues? Dijiste, a jalón nos vamos y nadie nos ha dado jalón, fíjate. Jalón, Bonito. Bonito, me decía, pedimos jalón y nadie nos da, Bonito. Bonito, mira. Ahí vienen unas motos, Bonito. Tiramos jalón, Bonito. Tirámosle jalón. Ay, jefe, gracias por parar. Mire, es que andamos buscando jalón. ¿Será que nos llegan a Panajachel? Claro que sí. Bonito, mira, aquella canchita que está allá me está iba de hacer ojitos, Bonito. Pues andate con ella, hombre. Ayudo que me voy a ir con ella, ¿verdad? Hombre, vos aquí. Y vos allá. Mejor me voy con él, Bonito. Para allá, como usted diga, Nito, como usted tenga luz. Les voy a contar una historia de dos tipazos de Japón, de uno donde los hombres son machos y las mujeres también porque le pegan a uno. Cuenta la historia que allá en Oriente viven dos tipos bien buena gente. Hombres chispudos, hombres sin miedo, bigote ancho y un buen sombrero. A las mujeres las vuelven locas, será el hablado, serán las botas, serán las vacas o sus caballos, o sus juanetes. Tal vez los callos son Nito y Neto, o Neto y Nito, uno buenote y otro bonito. Son muy arrechos y muy valientes porque están hechos. Van para el lobby. Julián, van para recepción. Ya los vi. Están cerca de mí. Buenos días, tenemos una reservación. ¿A nombre de quién está su reservación? Mi amigo y yo andamos buscando posada. Ah, claro que sí. Aquí están sus llaves. Sus habitaciones están en el nivel 12. Únicamente tomaremos dos por el momento. Las próximas las tomaremos cuando sea conveniente. Utilizaremos la misma clave. Aquí están sus instrucciones. Y esto. ¿Y esto para qué es? Porque todo lo que haga en esta misión tiene que hacerse con protección de máxima seguridad. Entendido. Adelante y bienvenidos. Gracias. Un camino. Bueno, Nito,
Ahora a seguir caminando, Boneto. Voy a te acercar, mira. Allá dice Panajachel, mira. Vamos a ver, pues. Vamos, pues. Ay. Espérate, Boneto. Cuidado, Boneto. Qué cansado está este viaje, Boneto. Qué bonito. Y gracias a Dios nos dieron jalón los motoristas, Nito. Pero no nos dejaron muy cerca, que digamos. ¡Qué chula la lindura, vos, Neto! ¡Uy, chica, Nito! ¡Qué lindo está esto! Mira, pues. ¡Ay, Dios mío! ¡Valió la pena la caminada, vos! ¡Ah, sí, Nito! ¡Mira qué chulada de lindura! ¡Ay, Dios mío! Vos, Nito, ya te diste cuenta. Las cosas tan bonitas que tenemos aquí no las valoramos, Nito. Sí, vos, Neto, ya quisiera yo un lago como esos en mi tierra, mira. Bonito, ¿y esta no es también tu tierra, pues? Sí, a Boneto. Solo que la entubá de aquí para allá para hacer mi línea de riego va a salir carísima, fíjate vos. Tenito, no hablando babosadas, te mantenés vos. Purémonos a llegar, no, que ya se ve el pueblo, mirá. Otro poquito más, Boneto, un poquito más. Pero está bonito. Ay, ay, ay. Bonito, mira. ¿Qué? Qué bonitas se ven esas torres. ¿Qué serán? No sé qué serán, pero sí están bonitas, fíjate vos. De repente podemos llegar a ver qué son. Venite, vamos. Vamos, pues. Tienen que eliminarlos y recuperar el mismo. Tienen que ser muy listos. Esos dos son los mejores agentes de la K2. Oui, monsieur. No se preocupe, déjenlo todo en nuestras manos. Eso es precisamente lo que me preocupa. Actúen con mucho cuidado. Recuerden que Nico y Neko son especialistas en disfraces. Si no están alerta, se podrían fugar fácilmente. Recuerden que lo más importante es que recuperen el disco. Yes, Herbert. Así lo haremos. Mejor que no fallen, o los convertiré en diputados. No, en diputados no. Vayan a trabajar. Da, oui, monsieur. Yes, sir. Perdón, jefe, es que tal nos regala algo para mi amigo Neto. Viera que se nos refirió que veníamos en unas motos. ¿Qué nos recomienda? Tapsin, gripe y tos. Mejor solo Tapsin porque gripe y tos creo que ya trae. Sí, estás malo, güey. Ay, sí. Muchas gracias, mister. Gracias, jefe, nos vemos. Oigan, no me ha pagado. Y no le dije que nos regalara las pastillas, pues. Gracias, jefe. ¡Qué bonito, Boneto! Este está bonito aquí, va. Y solo que desde arriba se te da más cerca el lago, vos. Sí, vos, tenés un poco lejos. ¿Me miraba? Ay. Pues hay que preguntar cómo llegamos al lago. Vos, Patojo, ¿cómo llegamos al lago? Por ahí encuentra el lago. Bonito, yo que no le entendí nada de lo que dijo. Ahí sé por el francés, hombre. Ah, es que aquí vienen muchos extranjeros, va, es cierto. Pero vos, ¿cómo sabías que hablaba francés? No, hombre, yo no dije que hablaba francés. Por el francés que tiene metido en la boca, te estoy diciendo yo. Tragaste el francés, pues, y nos decís dónde es. ¿Dónde queda el lago, vos? Y aquí recto se encuentra el lago. Ah, gracias, ah, Patojo. Muchas gracias. Va, pues, Patojito, gustazo verte. Para ahí, mijo, nos vemos. Va, pues, va, pues. Boneto, mira, yo todavía no entiendo por qué querías vos ir a Miami si aquí tenés de todo, mira. Y Boneto. Aquí tenés entretenimiento, tenés gringas, tenés europeas. De todo hay aquí, ve. Aquí estamos como... Mira, mira que bonito. Ahí hay sombreros para mí, ¿eh? Vamos a ver sombrero, Boneto. Vamos a ver sombrero. Boneto, mira. Sombrarajal que hay aquí. Qué bonito, tan bonitos, ¿va? Vos debieras cambiar sombrero, Boneto, que tu sombrero está todo feo, hombre. Será bonito. Y sí, Boneto, mira. Ese está bonito, mira. Mira. ¿Ves que este está muy claro, digo yo? Sí, a Boneto. Pero con vos, uno nunca queda bien, hombre. Este otro, miren. Este está muy oscuro y tiene el fleco para adelante, Boneto. Ay, Boneto, lleno de charazos vos. Tal vez ese te gusta, mira. Ese te queda re bien, Boneto. Ah, este está cabalito, mira, Boneto. Para pagarle nos vamos, pues. Papo, y no es mío, pues. Fíjate que andamos mejor que en Miami, vos. Ay. La gringa sí nos hace falta. Ay, ¿quién quiere gringas? Que aquí hay un montón de gringas españolas, francesas, italianas. Está mucho mejor todavía. Aunque debiéramos consumir más el producto nacional, fíjate, Nito.
pero con la globalización de todo se vale, güey. Yo creo que ya debía el lago, Miranito. Corramos, güey, vamos. Apurémonos, güey. Ay, vos, Neto, qué preciosidad de lindura, mira vos. Preciosidad, decís vos. Chulada, bonito, mira eso. Ay, Dios mío. Mira, vos, Neto, préstame tu aló, por favor. ¿Y para qué crees el pez de Cenito? Para llamar al tío Checha. ¿Y para qué, bonito? Para decirle que ya no nos espere en Los Ángeles, porque aquí está mucho más bonito. Neto, para vos, bonito. Ay, Dios mío. Ay. Aló, tío. Sí, mire, para decirle que ya no vamos a llegar a Los Ángeles. Le va a salir mucho más barato el viaje. Mejor véngase por acá porque aquí está mucho más bonito, tío. Vaya, tío. Nos vemos, pues. Pues vamos al muelle de una vez. Vamos, está bonito. Ay, está precioso. Mira vos qué bonito esto. Ay, Dios mío. Espérame, bonito. Mira vos qué bonito. ¿Y dónde nos vamos a quedar a dormir hoy, Boneto? Ah, qué bonito ya. Vamos a ver si nos dan posada ahí, Nito. Vamos a tirar el siguiente. Tan, tan, vamos, Benito. ¿Con qué espera los quebrados de carretera, Boneto? Y se ven bonitas, vos, vamos para adentro. A ver, chula, lindo. Bonito. Qué bonito es este pelo, ¿ah? Está precioso, güey. Lujo, yo soy de lujo. Bonito, y hablando de lujo, mira este lujo, es para todas, bonito. Qué chula. Ay, Dios mío, cómo me la recetó el doctor, fíjate, güey. Pero qué pobreza, va. Si vos una pobreza tal que ni para ropa les alcanza. Sí, sí. Tu llave. Buenos días. ¿En qué les puedo servir? Es de que queríamos ver si tiene cuartos. Claro que sí, tengo cuartos. Me da, por favor, 3 con sal y limón. Benito. No, hombre, se va a enojar el señor ahí. No, para nada, para nada. Estamos para servirles. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Es que fíjense que queríamos ver si tiene habitaciones disponibles. Claro que sí, tengo habitaciones. ¿La quiere sencilla? Sí, por favor, sencilla y humildita, que nosotros no somos gente acostumbrada a grandes lujos, babonero. Ah, sí, humildita. Me refiero a que si la quiere sencilla o doble. ¿Cómo así? Bueno, que si van a dormir juntos. Oigan, mire que del pueblo donde venimos somos bien machos. No crea que el bigote es puramente adorno. Y nosotros por menos de eso hemos pescoceado a alguien ya. Baleado gente hemos, no digan pescoceado. Señor Méndez, tiene una llamada pendiente. No se preocupe, yo le sigo atendiendo. Buenos días, ¿en qué les puedo servir? Fíjese, señor, que mi amigo y yo andamos buscando posada. Ah, entiendo. Aquí están sus otras 2 llaves. Qué buena idea la suya el no haber ocupado sus habitaciones antes de tiempo. Así podrá despistar al enemigo. Pasen adelante. El ascensor está aquí enfrente. Vamos a ver, les toca el nivel 12. Bienvenidos a Panajachel. Es un gusto atenderlos. Muchas gracias, señor. Pues qué pegue, güey. A mí se me hace que sale que le estoy. Bonito, qué pegue el tuyo, ¿ah? ¿Por qué, güey? Vamos a ver si viene. Bonito, mira. Eso pasa cuando uno toma demasiado, mirá. Si vos, esa gente no lo tomó sin medida.
Mejor vamos por las gradas, digo yo. Digo yo que sí, vamos, vamos para arriba. Vamos, Neko. Neko, es hora de la videoconferencia. Justo a tiempo, Neko. Yes, sir. Ustedes fueron seleccionados para esta misión por ser los más audaces y completos. Está por demás decírselos, pero no deben confiar en nadie. Los últimos agentes que fueron enviados a esta misión fueron capturados y no se sabe nada de su paradero. Pero, ¿qué clase de misión es esta, jefe? Se trata de una banda de clonación ilegal de animales. En nuestra agencia de investigaciones tomaron un video digital donde científicos hacen experimentos biológicos con animales. Clonación ilegal de animales, jefe. Afirmativo. Esta banda ha estado experimentando la clonación con animales y ha provocado mutaciones que pueden conducir al mundo a su ruina. Pero, ¿qué tipo de clonaciones? De los casos que tenemos conocimiento, se encuentra la mutación de la gallina ciega. Este es otro de los casos más lamentables. Pero ahí únicamente vemos 2 metros de alambre espigado, jefe. Efectivamente. Y eso fue lo que resultó de juntar a una serpiente con un puerco espín. Eso no es todo. Se tiene conocimiento de un oso hormiguero. Un oso hormiguero. Con todo respeto, jefe, pero esa no se la creo. Pues créalo. Pero, ¿cómo le hicieron? Con paciencia y un poco de ayuda, todo se puede. Pero lo peor de todo es que se ha generado una especie sumamente peligrosa, que de no ser detenidos pueden crear un ejército y corromperían al mundo entero. Pero, ¿qué especie es esa, jefe? Es un pollo que hace mano de mono. Frente a más de 12 millones de personas, se palanqueó unos buenos cientos de millones de dólares. Esta mutación debe ser detenida. ¿Y cuál es nuestra misión, jefe? Su misión es proteger el disco que está en la caja fuerte de su habitación. Ese disco contiene un virus capaz de destruir todos los registros de las computadoras del laboratorio de esta banda de criminales. Agente Neko, vaya a traer el disco a la caja fuerte de la habitación. Sí, jefe. Aquí está el disco, Neko. Deben colocarlo en la computadora matriz y capturar a los líderes de la organización. Si mueren o son atrapados, nuestro gobierno negará conocer de su misión, así como cualquier relación con ustedes. Recuerden, esta es una misión secreta. Nadie debe saber su identidad. Y cuidado, porque tienen un grupo de sicarios y seguramente van a tratar de eliminarlos. No se preocupe, jefe. La misión será cumplida. Bonito, y como que nada, ya estamos en Atitlán, mira. Sí, Bonito, mira, y qué precioso se ve el lago desde aquí. ¿Quién iba a decir que íbamos a tener la oportunidad de venir a conocer esta cosa tan linda, vos? Ay, de bonito, ¿verdad que di? Pero mira, fíjate que a mí ya me dieron ganas de que vayamos a conocer un poquito ahí a caminar al pueblo, ¿te apuntás? De negra, de bonito, después de esa gran caminada que nos dimos y esa gran hartada de moscas en la caravana de motos, yo lo que tengo ganas es de dormir. Tan haragán que sos vos, ¿verdad que no te trajiste la hamaca? Y no se la llevó la Chabela también. Mira, Bonito, fíjate que lo que yo voy a hacer es voy a ir a echarme a mi bañadita, porque con esa caminada así, bueno, así como a 600 chivos juntos, fíjate vos. Y Bonito, ¿cómo llegues? Vos debieras bañarte también, Bonito. No, fíjate que yo prefiero hacerle caso a mi abuelito, vos. ¿Y qué decía tu abuelo? Él decía que la cáscara guarda el palo.
Eso es cierto, fíjate vos, de repente me hace mal bañarme. La cabeza me va a lavar nada más. Mira, después que te bañé, tal vez me despertás y vamos a dar la vueltecita que decís. Nos vemos, pues. Va, pues. Creo que debemos disfrazarnos, Neko, para que no nos reconozcan. Me parece buena idea, Nico, pero ¿qué me recomiendas? ¿Qué te parece si utilizamos a los aborígenes que fotografiaste en carretera? Me parece buena idea. ¿Pero los tienes ahí? Claro que sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, mientras tú revisas el disco de la misión, yo iré a ver si no hay más traficantes o espías por ahí merodeando. Claro que sí, no hay problema. Veamos. Interesante. Una mi bañadita, aunque diga aquí de cabeza nomás. Ay, Dios mío. Ay, qué rica el agua. Ay, ay, qué rica el shampoo. Como veo, güey. Pero ese shampoo no me sirve a mí. Mira que me lo cambien ahí en administración de una vez. Que digo, pues, nunca dejan las cosas que uno necesita, hombre. Ah, vamos a que me cambien esta cosa, vamos. Ay, perdone, mister. Nico. Nito, señor, yo soy Nito Paz Paz Pacetil y usted. Excelente disfraz, Nico. El sombrero está muy bien, el bigote es perfecto, las canillas súper torcidas, muy bien, y ese olor a chivo es impresionante. Te felicito, mijo. Que soy Nito, le dije, hombre. Ah, comprendo. El cambio de nombre es para que no confundan las personalidades. Eres el maestro del disfraz, Nico. Ya le dije que soy Nito. Mire, usted se parece a un amigo mío, mira. Solo que si mi amigo se lo rasuramos, digo que igual el puro potente gallina de haber. ¿Y usted cómo se llama, De veras, no nos conocemos, ¿verdad? Mi nombre es Neko. Y ese nombre se parece que se llama Neto, viera. A ese lo voy a presentar, le va a caer re bien, va a ver. Bueno, ¿y por qué te pusiste el disfraz? ¿Cuál es el plan? Pues yo no sé, pero es que yo me estaba bañando. Y me di cuenta que ese shampoo no me va a servir. ¿Por qué? Porque ahí dice, para cabello seco. Y cuando lo iba a usar, no viera que ya me había mojado la cabeza, ¿ves? Hasta las incoherencias. Me parece muy bien. Voy a ir yo también a disfrazarme, para que no nos confundan. ¿Y esto qué será, hotel o manicomio? Dios mío, bendito sea San Pedro, que me tapar un angelito, mi canillita de leche, yo te comería hasta que me diera diabetes, dígate, mamayita. ¡Vaya a bañarse! ¡Ay, Dios! ¡Tú no te vayas, mi amordito! ¡Vaya a bañar! Ni que hubiera dudado tanto, aunque tal vez iba. ¿Poderá qué quiere que me bañe? ¿Por qué me va a salir algo? Me voy a bañar, no hace que regrese y me da mi trancecito. ¡Ay, Dios! ¡Vámonos, mi amor!
¿Y qué se debe dejar que no haya dormido? Neko. ¿Cómo? Neko. No, yo de Neto. Perfecto. Excelente disfraz. Luces exactamente igual al aborigen que fotografiamos en carretera cuando veníamos. Eso sí, exageraste un poco con el olor, déjame decirte. Toma, aquí está el disco. ¿Y esto qué es, mister? Las instrucciones fueron claras. Debíamos intercambiarlo para que nunca, nadie, supiera quién lo tenía. Nos vemos en media hora. ¿En media hora qué? 30 minutos. Y la gente como que está loca, ¿va? Pero ojalá y este disquito sea de Arjona. ¡Ay, Dios mío! Los agentes se dirigen hacia el sauna. Confirmado. Ratones mordieron el queso. Enterrado. El veneno será aplicado. Los agentes pasarán a la historia en pocos segundos. Neko, ¿qué pasó, Neko? Parece que la agencia ha estado poniendo demasiadas condiciones y medidas de seguridad para las últimas misiones. Ha exagerado la nota, Neko. Yo creo que el jefe ya está menopáusico o andropáusico. Pero mañana a esta hora habremos ya resuelto el caso. Y podremos irnos a disfrutar el resto del tiempo al Mediterráneo. Parece que sí, pero yo creo que en esta ocasión graduaste demasiado la temperatura. El sauna, Neko. Es la misma graduación, Neko. ¿Acaso también ya estás andropáusico? Hay algo raro en esto. Tal vez sí, pero... ya no respiro. Algo sucede, Neko. Cumplida. Agentes eliminados. Por aquí el mirabo neto. ¿Qué camina Laura? ¿Laura de? Entremos, pues. Pues este es el sauna, mirabo. Bonito, pues está bonito, así medio calientito, va como ya la tapa. Rico, ver a siente uno así como en su tierra. Bonito, pero a mí lo que no me gusta es que ahí en la puerta le diga a uno que se quite la ropa. Qué bonito, vos no conoces los lugares de lujo, va, bonito. El señor te pidió que te quitara la ropa porque era la lavandería. Entonces lo dejas en la lavandería, lo lavan, lo planchan, te lo llevan a tu habitación. Ah, no, sí, a varios, pues, pero... Pero es que eso de estarse bañando desnudo entre hombres a mí nunca me ha gustado, bonito. No, bonito, uno no se baña desnudo. Hay ropa especial para estar en el sauna. ¿Y cómo? ¿Y sin ropa? ¿Para qué nos vamos a bañar? Y no se quita la ropa, mira, ¿y sabe? Ropa especial, mira. Ah, digan que se lo dejan a uno aquí. Pues aquí, claro que sí, mira. Y hasta chancletas, mira. Ah, no, pero chancletas no, bonito, porque mira, lo que son las botas, yo sí no las suelto por nada del mundo, mira, bonito. Si a vos no va a ser que le han pegado un hongo con esto a uno. Ah, te imaginaste vos. Bueno, entonces esto es para uno, hasta lento me dejaron aquí, mira vos. Está rayado vos, mira. Qué bonito. Vos, y cabal mi talla, ¿cómo le harían para saber, vos? Y vos, mira. A mí se me hace que la seño ahí del hoy me echó el ojo, ya me estaba midiendo de que venimos, fíjate, vos. A mí se me hace que digo que... Fíjate, bonito. Yo digo que... Yo ya me rayé con la administradora aquí. Qué bonito esto, mira vos. Sí, como un poquito caliente para aquí, ¿no? Y fíjate, vos. Pero mira. ¡Ah! Y ahora, aquí a sentarnos... Y a pasarla rico, mira vos. Ay, Dios.
Incredible! Detective is aún alive! ¿Cómo es posible que no los hayan podido eliminar? Jefe, le digo que son anormales. Ningún ser humano aguantaría 300 grados centígrados. ¡Inútiles! Ellos son comunes y corrientes. ¡Tienen mucha suerte! Sí, tienen mucha suerte de que ustedes sean unos torpes. ¿Y quién dice que nosotros somos unos torpes? No sé cómo confío en ustedes. Afortunadamente, siempre tengo un as bajo la manga. Ah, con razón siempre nos gana cuando jugamos al póker. Ah, tengo un plan tonto. Oh, pero si el plan es tonto, no le va a funcionar, jefe. Tengo un plan, tonto. Ay. ¡Silencio! Mis contactos internacionales me enviaron a dos profesionales para eliminar a ese par de agentes molestos de una buena vez. Pero ¿y nosotros tres? ¡Silencio! ¡Adelante, chicas! Las señoritas son las más eficientes para estos casos. Y lo mejor de todo, nunca han fallado. Ellas van a seducir a los agentes, los van a enamorar, y cuando ellos menos se lo esperen, ustedes tres los eliminan. Bonito aquí, bonito. Mira, vos aquí todos bailando como que le están dando ataque. Mira, mira aquel. Solo falta que le salga espuma por la boca, ¿verdad? O sea, ahora que hablas de boca, ganas de boquitas o algo de comer me dieron, fíjate. Y aquí han de ser ricas, fíjate. Yo ya me aburrí de estar comiendo jocote verde en esos lugares de los que van. Sí, bonito. Ay, Dios mío. Disculpe. Dígame, señor. Nunca le han dicho que tienen los ojos bien bonitos. Fíjese que sí, señor, desde chiquito siempre me lo decían. Pero como que no le sirve mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no ve que se está parando en mí. ¡Ay, perdón, Deño! ¡Ay, se me sobraba la Deño! ¡Ay, pero ya pondió! Allá pondió uno donde los hombres son machos y las mujeres también porque le pegan a uno, ¿vanito? Exactamente. Muy buenas noches. ¿Desean tomar algo los señores? Fíjense que tal vez iba, ¿no? Pues fíjense que sí, yo quisiera tomar un poquito de sol porque he estado pálido últimamente, ¿vieras? En cambio, yo lo que quisiera es tomarle un poquito de cariñito a mi mujer porque viera que no hay modo usted. No, yo me refiero a algo de tomar, algo de beber. Ah, ¿qué nos ofrece? Mire, tenemos whisky, champaña, vodka, ustedes pueden elegir. Un whiskito, ¿ah? Un whisky. ¿Lo desean en Las Rocas? Fíjese que no, porque las rocas que me gustaron están hasta el otro lado del agua, entonces... No, está mejor aquí en el banquito, está mejor. Correcto, con permiso. Bonito. ¿Qué pasó, Boneto? Ya viste que hay dos mujeres que están ahí en Navarra, Nito. Están bien chulas, Boneto. Chulas. Chulisísimas. Las conoces, ¿no? Yo nunca las había visto en mi vida, Boneto. No. Bonito, entonces yo creo que es como que les gusté, fíjate, bonito. ¿Por qué, bonito? Porque mira, me están viendo y se están riendo conmigo, Nito. Riéndose con vos. Y riéndose de vos están, que no es lo mismo. Ay, Dios mío. Yo creo que sí les gustamos, bonito. ¿Qué es? Mira, ya viene para acá. Ay, bonito, qué nervioso me pongo yo. ¿Por qué tan solitos? Pues en realidad no estamos solitos, señor, porque el Nito está conmigo y yo estoy con el Nito, ¿verdad? Nos podemos sentar con ustedes. Claro que sí, señor. Siéntese, por favor, acá estamos peleando, pues. Siéntese, por vida tuya. ¿Y qué están tomando? Pues todavía nada que no nos lo han traído, pero ya lo van a traer. Boneto, habría que invitarlas a tomar algo. Bueno, di. ¿Quieren que nos tomemos una foto para no olvidar el momento? No, fotos no. El flash es malo para los ojos claros. Ojos claros.
Yo, sus ojos son más falsos que promesas de político en campaña, señor. ¿No les gustaría bailar, guapos? Pues sí, que sí, va. Sí, sí, señor, bailamos. Vamos a la pista. A la pista. ¿Vamos a ir a correr, pues? Ay, qué lindo, ¿no? A la pista de baile. Vamos, pues, señor. Venga, vámonos a la pista de baile. Ay, qué bregado. Ay, señor, esa música a mí no me gusta. A mí me gusta la música de Oriente, pero esa no la ponen aquí. Claro que sí la ponen. Mesero. Oui. Música de Oriente. Plakowski. Música de Oriente. Gordon. Música de Oriente. Ok. Please, DJ. Música de Oriente. No, señor, de esa música no. Música para bailar pegado. Mesero. Oui. Música para bailar pegado. Plakowski, música para bailar pegados. Gordon, música para bailar pegados. Ok. Please, DJ, música para bailar pegados. La otra noche, en la discoteca, yo quería bailar un poquito más. Invité a bailar con mucho placer a una chica que me sonrió al pasar. Cuando se paró y con gran temor que quería bailar. Cansada nos dimos, Dios mío. Ay, Dios mío. Y perdone, señor, que no haya seguido bailando, pero la verdad es que estaba bien cansado. Yo también, bonito. Permíteme, guapo, ya ven. Guapo te dijo, bonito. Ah, bueno, qué pez que tenemos. Preparaste las bebidas como son, Miguel. Correcto. ¿Y cuáles son? Las que tienen quinta. Perfecto. A la que topamos aquí, ¿eh? Rapidito atienden a uno. Bebidas para todos, mirá. Ay, Dios mío. Salud. Amiga, vamos al baño. Las mujeres siempre tienen que ir juntas al baño, ¿eh? Sí, bonito. Porque no le pedirán ayuda a uno, no que ellas van solitas, ¿no? Date confianza, digo yo, ¿no? Bonito. ¿A vos te gustan las guindas? Fíjate vos que a mí en realidad no. A mí tampoco. Entonces pues tirémoslas, fíjate vos. No, bonito. Tirar la comida es pecado. Sí. ¿Sí? Sí, va. Bueno, entonces pongámoselas a ellas, mira. Ahí estás. A las mujeres les gusta así lo dulcito, ¿ve? Tranquilo, ¿ve? Asunto arreglado que todo listo vos, ¿va? Para que te des cuenta. Ay, por cierto, ahí vienen ya las niñas, mira. Ah, mira, muchachos. Hola, señor, ¿cómo bueno, se tardaron? Ahora sí, brindemos. Brindemos, pues, señor. Pero, quedaron nuestras bebidas. No, es que a nosotras no nos gustan las guindas. A nosotros tampoco. Pero se las pueden sacar. Sí, va. Sí, va. Oye. Saludita. Se nos hizo bonito, mira, se nos hizo. Ah, no nos van a creer en el juego bonito que nos conectamos de patojas tan guapas, mira vos. Dios mío, yo ya estoy haciendo planes y todo lo que voy a hacer para ir a aparecer bonito. Toda la cosa allá. ¿Qué pasó, bonito? Te quitaste las botas otra vez, ¿no? No, bonito, sí las tengo puestas, mira. ¿Por qué, pues? No me hace caer desmayada aquella, pues. ¡Ay, Dios mío! Las muñecas se rompieron, cambio. ¿Qué dices? Que las muñecas se rompieron. ¡No entiendo! Las espías fracasaron, no pudieron completar la misión, cambio. Espero instrucciones. ¡Hagan el trabajo ustedes! ¡Y esta vez no quiero que fallen! Enterrado, cambio. ¿Y estas mujeres vienen con ustedes? No, mister. No, mister. Esas aquí las encontramos. Pues van a tener que acompañarnos, porque estas mujeres son nuestras esposas y han manchado su honor. No, mire, mister, palabrita de hombre que nosotros no les hemos manchado nadita de nada, mire, por Diosito. Si ni tiempo para eso nos dio. Pues tendrán que venir con nosotros para reparar su honor en una pelea sangrienta. Ay. Bonito, parece que se enojaron los señores, tío.
Han lastimado a mis hermanos y en mi país eso se paga con la sangre. Bonito, tenemos que irnos, miremos cómo nos vamos dando. Yo tengo una idea, Bonito, espérate. Mire, señores, nosotros estamos dispuestos a enfrentarnos con ustedes si es necesario, pero... pero antes tenemos que ir al baño. Bájense bien. Todos los condenados a muerte tienen un último deseo. ¡Vamos deprisa! ¡Portón, acompáñalos! ¡Vamos al baño! Bien. Con permiso, señor. Con permiso, señor. Mucho gusto conocerle, señor. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Los detectives escaparon! Esos clientes nos quieren matar, Bonito. Ya están armados, Nito. Todo por tu culpa andar cantineando a tu mujer casada, Bonito. Ah, mi culpa. Y no ya llegaron, pues. ¿Y ahora qué hacemos, Bonito? De aquí no me muevo, Bonito. Quedemos aquí a dormir aunque haya frío. Ah, cómodos, pues. Y tan rico que estaba el hotel, ¿vos? Falta tiempo, Hal, Nito. Déjame estar, hombre. Déjame estar, gracias, amaneció, Nito, despertate. ¿De veras, Bonito? Ay, ay, qué frío hace, güey. Yo todo tu hijo amanecí, Nito. Ha de ser porque sos animal de tierra caliente, ¿verdad? Bonito. Ay. Ay, Bonito. ¿Qué hacemos, Nito? Pues vámonos antes de que aparezcan los maridos celosos esos, güey. Ay, pues no pone levantar, Nito. Ay, para levantarme creo que voy a necesitar un taller de enderezado y pintura. Ay, Bonito. Ay, Bonito. Ay, Dios. Ay, cállate, nos vamos a ir. Solo quiero ver si no vienen por ahí, vos. Digo que podemos salir, Nito. Vámonos, Bonito. Ay, Dios. Bonito, mira, ahí están. Corramos, corramos, corramos. Camino, Nito. Hasta aquí llegamos, Bonito, ahora. ¿Qué Bonito, hacemos? Y mira, ya vienen los esposos celosos de esos, Bonito. Ay, Dios mío, Bonito, y si nos van a matar. Ay, Bonito, ¿qué hacemos? No sé. Lástima que no hay tiempo, Bonito. ¿Por qué, Bonito? Porque si hubiera tiempo y vos me dieras madera, serrucho, martillo y clavo, yo te fabrico el barco para que huyamos, Bonito. Tienes razón, Bonito. Lástima que no hay tiempo, porque si hubiera tiempo, me prestas a tu prima, yo te fabrico la tripulación completa para ese barco. Ay, Tenito. ¿Estás viendo que nos van a matar y vos hablando babosadas, Nito? Bonito. ¿Sí? Ahí está el cayuco, mira, vamos a enseñar ese cayuco. ¿Y qué haces yo manejar cayuco, pues? Te va a ser bien fácil, hombre. Vámonos, pues. Vos, pero...
Pero fíjate que me acabo de acordar que yo no sé nadar, vos. No te preocupes, si algo pasa, yo te salvo, si yo soy maestro de natación. ¿Y dónde aprendiste a nadar, vos? ¿Y en dónde más? En el agua, bruto, purate. Ah, bueno, así sí. ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo hacemos llegar a este cayuco? ¡Ay! ¡Tirámelo para acá, mirate! ¡Ahí está, mira! ¡Purate, Nico, que ahí viene! ¡Purate, Nico! ¡Purate, Y si nos aparece una lancha por ahí adelante, ¿qué hacemos, Neto? Ah, pues le tiramos un remo, vos, Neto. Y si nos aparece una lancha por el lado izquierdo, Neto, ¿qué hacemos? Pues le tiramos otro remo, vos, Neto. Ay, Dios. Y si nos aparece una lancha por el lado derecho, Neto, ¿qué hacemos? Le tiramos otro remo. Y si nos aparece una lancha por atrás, Neto, ¿qué hacemos? Pues le tiramos el otro remo. Ay, Neto, ¿y dónde vas a sacar tanto remo, pues? Pues del mismo lugar donde está sacando tanta lancha, hombre, apurate. Ay, bonito, no tomas nada en serio, Neto. ¡Stop! ¡Infelices, deténganse! Sí, sí, ¡Parque sombrerudo! ¡Ahí viene el Neto! ¡Rema más rápido! ¡Bonito! ¡Ya no puedo, bonito! ¡Aguanta, aguanta! ¡Y dale, hombre! ¡Aguanta! ¡Era la grandeza! ¡Ya no aguanto! ¡Te estoy diciendo, Neto! ¡Vos pensás que es tu exmujer y tu exsuegra la que nos vienen siguiendo! ¡Pase! Sí, Boneto. Agarraste el cayuco, Neto. No, Boneto, no lo amarré. Pero por lo menos tiraste el ancla. ¿Para qué le iba a tirar si todavía estaba buena? Neto, ¿y por qué no amarraste el cayuco, pues? ¿Para qué lo voy a amarrar de aquí? Nadie se lo va a robar, Boneto. Sí, pero mira, se lo está llevando la corriente, Neto. ¿Y ahora cómo nos regresamos, Boneto? Ay, ¿cómo? ¿Nadando? Ay, no, yo no quiero nadar, Boneto. Mejor vamos a ver a dónde llegamos por aquí. Y mira, de paso, mira qué haces vos con el disco, que a mí ya me estorba. Bonito, ¿y qué quieres que haga yo con él? Ay, yo qué sé, hombre. Caminemos, dale. Andando, pues. Espérame, Boneto, que a mí no me gusta andar solo. Pues apúrate.
Ay, Dios mío. Orate, bonito. Aquí Iguana del Lago llamando a Pato Poc. Aquí Iguana del Lago llamando a Pato Poc. Cambio. Aquí Pato Poc, cambio. He encontrado la plantación clandestina de marihuana que nos había informado. Espero instrucciones, cambio. En este momento vamos a mandar refuerzos. Diríjase usted a la base, cambio. Perfecto, cambio y fuera. Ay, Dios mío. Perdona que te incomode, Boneto, pero... yo me estoy muriendo del hambre, fíjate. Pues fíjate que no incomoda, Nito, porque efectivamente yo también tengo un hambre que me comería un caballo, Nito. Ah, pero ausencia de caballo, ¿qué comemos vos? Pues qué vamos a comer, Nito, aquí entre todos estos árboles yo he estado buscando y ni un árbol frutal hay tan siquiera. Mira, y si nos comemos unas plantas, vos, Nito. A mi sombrero, Nito, ¿cómo voy a comer yo? Hierbas de estas va haciendo una venenosa y me voy muriendo. Yo no quiero tirar los zules, Nito. No te preocupes, hombre, que de Patojo yo trabajé con un hierbero allá en el pueblo. Así que yo sé de plantas. Eso sí, porque vos solo plantas, o sea, tenés que... No, hombre, mira, por ejemplo, esta planta no se puede comer, mira. Ah, te entiendo, es una planta venenosa, entonces. No, esa no es venenosa. ¿Y entonces? No se puede comer porque ya un pajarito hizo su gracia aquí, mira. Si quieres comer así, es tu problema. Bonito. Tenés gracia, bonito. Pero mira, esta sí. Esta sí no la podemos comer, mira. Así. Cabalito, ¿eh? Bonito. ¿Y eso qué es? Pues no sé en realidad qué es, pero... yo vi a unos gringos ahí en la playa que estaban haciéndose taquitos con esta cosa. No, Nito, ellos no estaban haciendo taquitos, ellos enrollando cigarros estaban haciendo de eso. De plano era emergencia porque ya era tarde y no había encontrado dónde comprar cigarros, pero si se las podían fumar, de plano que se pueden comer. Sí, Nito. Ay, Nito, pero a mí no me gusta comer así hierbas crudas, Nito. Ay, Dios mío, y no las podemos cocer porque aquí no hay olla, vos, Neto. Pero mira vos, si después de comer la carne asada, yo digo que una hojita asada de esa después de comer, yo cargo fósforo, mira. Entonces hacer un fuego y nos la comemos, Boneto. Ahí está. Ahora además, prepárate el fuego ahí, mira. Aquí de cabal. Aquí las hojitas. Vamos a hacer fueguito aquí. Está bonita, ¿eh? Bueno, pues, mira. Bueno, Nito, ya tengo aquí listo todo lo que es la hojita deca para poder hacerla. Y yo tengo aquí, mira, ya prendiste fuego, Nito. Ya, está listo. Ah, aquí está, mira. Con esto nos vamos a hacer una buena comida. Qué rico, vos. Ah, si hasta el olor se va sintiendo ya, bonito. ¿Bonito? Ah, me llegó hasta lo más profundo, Nito. Yo voy a probar esta miojita, vos. ¡Bonito! ¿Qué pasó, Neto? Me siento así como elevado, Nito. ¡Qué buena onda, vos, Neto! ¡Vamos, vos, Neto! ¡Ay! Ya barriga llena, corazón contento. ¡Ay! Solo déjame jalar otro poquito. Barriga llena, ¿sí? No pudimos comer nada, Neto. Como que no, yo comí ya los mejores manjares del mundo. ¡Bonito! ¿Qué pasó, Bonito? ¿Ya? ¿Estás seguro, Bonito, que esa lechuga no era venenosa, Nito? ¿Por qué decís, Bonito? Nito. ¿Qué pasó? Es que yo me siento así bien raro. Ah, raro siempre te he visto, Bonito. Ay, no, Bonito. Siento como que estoy flotando, vos no sentís nada, Nito. Yo no siento nada, Neto. ¿No sentís nada, Nito? Nada, nadita. No siento las botas, no siento el bigote, no siento el sombrero. No siento nada, vos, Neto. Ay, Nito. Bonito. ¿Qué pasó? Me siento así como mareado. Ay, ha de ser la altura. Bonito. Yo siempre he medido 1.75. Ay, Nito. ¿Por qué no sentamos un ratito, Bonito? Ay, sí. Ay, que paren el mundo porque me quiero bajar, va. Ay, Dios mío.
Nonito, hombre. Bonito, no te oigo. Bonito, ya estás empullando. Quédate quieto, Bonito, hombre. A dormir. Va, Bonito. Te voy a pegar un trancado, pues. Deja de molestar, hombre. Déjame estar. Hijito, va, pues. Déjate fregando, hombre. Va, Bonito. No debes apoyar, ni tío, si te voy a... Bonito, hombre. Quieto, hombre. Bonito. Déjame estar. Bonito. Que me dejes de estar, te estoy viendo. Que despertaste, vi, Bonito. Ay, Dios mío. Yo creo que dije que nos levantemos, Bonito. Pues levantémoslo porque no es muy amigable. Ay, yo creo que es una invitación a una playa nudista, Bonito. Ay, ¿por qué decir Bonito? Mira que andan en calzoncitos los condenados estos, pues. Ah, no, Bonito, pero a ese lugar no voy yo. ¿Por qué no, pues? Ay, ¿cómo va a quitar la ropa? Ya te desnudaste casi en calzoncillo y ya está. Es que no puedo, Bonito. ¿Y por qué no puedes? Porque tengo un gran hoyo en el calzoncillo. No, pero espérate, ¿a dónde nos llevan? Con el rey. Con el rey, dicen, Bonito. Cabal, mira, vamos a ir a conocer a Elvis Presley entonces. Ah, sí, porque dicen que el rey vive, ¿va? ¿Y será que falta mucho, señores? Date, Bonito, se me está puyando ahí. Ah, ay, tranquilo, hombre. Como no son ustedes los que cargan botas, ¿no, muchachos? Hasta el juanete se me torció ya. Ay, Bonito, si salimos de esto, voy a comprar botas nuevas, fíjate. Ay, y si no salimos, me las ahorro. ¿Y me hice el peso? Ay, ¿cómo me gustaría que fueran modernos? Porque nos dirían, esto lo podemos arreglar, jefe, fíjate. Ay, ay. ¡Ay, Dios mío, no empujen, hombre! ¿Y ese chico cuál será, Bonito? El de los hermanos López, digo yo. Ay, Bonito, este reempujo me torció el pescuezo, fíjate vos. Ay, Bonito, mira ahí como cátate con un mambe. Así va. Bonito, qué chulitillo de eso, ¿eh? Mira tú. Mira, vos, yo digo que eso, están jugando con juego porque quieren, dijeron que son bien peligrosos los machetes, fíjate vos. Este sí. Ay. Mira, Bonito, yo digo que aquí fue donde inventaron los encendedores. Porque es grandote, ¿no? Bonito, mira, vienen para acá y qué largas las canillas de esas mujeres, Nito. Tienes razón, Bonito, pero no solo eso tienen grande, mira. Ay, Lilito. Mira, le agarró la tembladera, vos. Ah, no, bailando están. Yo pensé que frío tenían. Vengan para acá, yo les doy un calorcito. Duro, mamita, en tuk-tuk te tengo que llevar. Duro, porque para andar en carro no me va a alcanzar. Duro, y los weekends para ir a vacilar. Duro, amigata en camioneta me la tengo que llevar. Porque está cara la gasolina. El precio anda por la China. Porque está cara la gasolina. En carro ni a la esquina. Llegaba a todos lados en mi jaría. Echaba súper y me iba al puerto. Y me sobraba para el chicharrón de puerco. Hace unos días, si se podía andar en carro, en moto, limusina, llenar el tanque todos los días. Ahora eso es una mentira. Me voy a pata porque no me arrancan los motores. Me voy a pata porque no me arrancan los motores. Me voy a pata porque no me arrancan los motores. Que se preparen por lo que viene para dar el calle. No hay para los frijoles, ni los atoles. Los precios del mercado son
para que me crezca más la panza. Cara la gasolina, el precio anda por la China. Porque está cara la gasolina, en carro ni a la esquina. Porque está cara la gasolina. ¡El rey! ¡El rey! Dice que viene él, Bisnito. Ay, pero ¿cómo cambió? Yo soy el rey Tambito. Y él es el Nito tan bruto. Y el Neto también. Bonito. ¿Qué pasó, Neto? Ya viste que aquella muchacha, cómo se te queda viendo y te hace ojitos. Sí, ya la vi, fíjate, pero también le eché color a aquel que te está haciendo ojitos a vos. Ay, gracias, ay, Neto. Bonito, mira. Y ya viste a la patoa esa que tiene las piedrecitas en la cabeza, cómo está de bonita. Sí, está bien chula, Bonito, pero mirá, si son dos y tienen piedrecitas las dos en la cabeza. Sí, ¿verdad? Pero yo te digo la del lado derecho, mirá. Ah, qué bueno, porque a mí me gustó la del lado izquierdo, mirá. Ay, qué tan re chula, Bonito. Veo que les gustan mis hijas. Son sus hijas, ¿no? Pues con todo el perdón suyo, mi reyesito, pero viera que usted está bien feo y las patojas le salieron bien chulas. Ah, pero es que eso es normal, Nito. De una gran espina fea salen dos bonitas rosas, mirá. Mire, reyesito, ya que estamos entrando en confianza, ¿usted no nos prestaría a sus hijas así para las ferias patronales? ¿Fiestas patronales? Sí, patronales. Bonito, de tener gracia. No, mire, jefe, lo que pasa es que Nito lo que quiere decir es que usted nos permitiría que lleváramos a sus hijas a las ferias para invitarlas a su atolito elote, unas sus tostaditas de guacamole y todo ese tipo de cosas. Veo que les gustan mis hijas. Pues la verdad es que sí. La verdad es que sí, reyesito. ¿Verdad? Es que están bien chulas, suegrito. ¡Gran Chichén! ¡Teculachú! ¡Vengan para acá! Bonito, ya viste los nombres de ellas. Les quedaron re bien puestas, fíjate vos. Ustedes lo que desean es la mano de las princesas. Pues mira que la verdad que la mano no me alcanza porque ya le di otras partes que también me interesan. Pues yo también pienso igual que yo, hasta con las piedrecitas quiere esta nena, ven. Ah, ¿quieren casarse con las princesas? No. Tanto así como casarnos, rey, la verdad es que tal vez eso no, fíjese. Sin embargo, no es tan mala la idea, vea qué bonito. Mira, tan bonitas las patojas, tan galanas. Pero yo más me iría por la figura esa de amistad con derechos. Ah, no. Si ustedes desean casarse con las princesas, deberán pasar una prueba de valor. ¿Cómo así? De valentía. ¿Valentina? La sobrinela tía Rafa. Ah, pues la Valentina ya la probamos y pasamos bien la prueba, ¿va, Bonito? No. De valentía, de coraje. ¿Cómo así? Como los machos, pues. Ah. Es que hablando así en español y como la gente ya le entiende uno. Tienen que vencer en una contienda a los hombres más poderosos y fuertes de la tribu. ¡Que vengan los hijos de una pu! Son hijos de una mujer de mala reputación, vos. Una pullito y una pullón. Y esos son los una pullito y una pullón, vos. Ay, Bonito. A esos dos yo solito me los arremango. Una pullito y una pullón, mira, vos. No te preocupes que yo me hago cargo de una pullito, ¿viste? ¿Por qué? Porque el otro se llama una pullón y honestamente no quiero averiguar por qué le pusieron ese nombre, fíjate vos. Los días son popo, ahí me lo llevan a mí. Ah, pero mira, hombre, si están bien chaparros. Bueno, Neto, déjamelo de a mí. Dale. A los dos les voy a echar la... Ahí va, Neto. Así, Neto. Dale más duro. Dale. No, hombre, así no, Neto, hombre. Otro poquito. Dale. Ay. Casi. Ay, Neto, vos sí que... ¡Dale más duro, hombre! ¡Dale! ¿Qué te pasó, Bonito? Bonito. ¿Qué pasó? Yo no sé de dónde sacó fuerza ese pigmeo, Bonito. Pero te quebró algo, Bonito. Solo el dedo. Ah, qué bueno, al menos mal solo el dedo te quebró. Solo el dedo me dejó bueno, Nito. Ay, Dios mío, no te preocupes que ahora me encargo yo. ¿Qué se cree este tipo? Este mal... ¡Duro, Nito!
¡Ay! ¡Así! ¡Ay! ¡No, Nito! ¡Sí! ¡No! ¡No, Nito! ¡No! ¡No, Nito! ¡No! ¡Ay, Nito! Gracias. ¿Y a vos qué te pasó, Nito? ¡Ay, Dios mío! Mira, casi le gano. Casi le gano, pero... me metió los dedos de los pies en la boca, hombre. Y si te metió los dedos de los pies en la boca, ¿por qué no te los mordiste, Nito? Porque resulta que eran los míos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios, ay, Dios! La pelea ha terminado. Un apullito y un apullón son los vencedores y contraerán matrimonio con mis hijas, las princesas Gran Chichén y Kekulachú. Mis queridos yernos, que la fuerza los acompañe. Y ahora, prepárense para la boda. Y a los perdedores, prepárenlos para la ceremonia. Los ofreceremos a los dioses. ¿Qué es lo que está pasando, vos, Neto? Ay, ¿yo qué voy a ver, pues? ¡Prepárenlos! Ah, nos van a llevar a la escuela, vos, Neto. ¿Qué, vos, Neto? No, es que nos van a preparar, pues, Neto. Ah, pero yo creo que era otra preparación, pues. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no, no, no! ¡No, ay, no, no! ¡No lo sacrifiques! ¡No, no, no! ¡Rápido, de pie! ¡Vamos! 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 Bonito. ¿Qué pasó, Neto? ¿Y los mayas, Neto? ¿Y dónde van a estar si los espantaron estos gorilas, hombre? No, Neto, pero es que era de noche. Sí, vamos, Neto. Yo creo que ha de haber sido el monte ese que nos comimos. Ay, sí, de plano que eran plantas alucinógenas, Neto. Ay, vos, ¿y qué plata eso? Porque bien chulas estaban las hijas del rey, vos, Neto. Ay, pues no te preocupes, Neto, que yo ya vi qué hierbita es esa. Vamos a ir más seguidito a agarrar unas cuantas hojitas y echárnoslas solo para ir a buscar a esas muchachas. Ahí está bueno, Bonito, dice. ¿Dónde está el disco? ¿Otra vez con lo del disco, Nito? Mucha, pero si ni lo hemos escuchado, hombre. Águila Obesa a jefe, cambio. Águila Obesa llamando a jefe, cambio. Águila Obesa, dice el chompipe de engordeste. ¡Silencio! Ay. Hemos atrapado a los detectives, cambio. ¿Y qué hacemos con los policías, jefe? ¡Cambio! ¿De qué te reís, Bonito? Te vio cara mañoso, Bonito. ¿Y por qué, pues? Dice que sos policía. Malo será usted, jefe. ¡Ay! ¿Y qué dijo el jefe? Dijo que... ¿Y eso qué? Que les vamos a dar chicharrón. Qué bueno, mire, porque a mí me gusta el chicharrón, usted. Con yuca y un poquito de limón. Ay, mejor si es de ese chicharrón peludo, de ese de coche rosado. Ay, Dios. No se preocupen. El chicharrón que les vamos a dar es bueno. Lástima que solo haya uno para cada uno. Ay, Bonito. ¿Qué pasó, Bonito? Yo creo que el chicharrón del que vos estás hablando es otro, el chicharrón que habla este cuate, Nito. ¿Y de cuál será, pues? Yo creo que nos quieren matar, Nito. Ay, Dios mío, yo no. Yo quiero comer primero. ¡Vamos, a gato! Tranquilo, no empujen, hombre. Mire, jefe, no lo podemos arreglar de otra forma. Bonito. ¿Qué pasó, Bonito? Adiós, Bonito. ¿Y a dónde vas, pues? ¿A dónde vas? No seas bruto. ¿A dónde me voy a ir? ¿No estás viendo estos dos con las pistolonas, pues? ¿Cómo me dijiste adiós? Sí, Nito, pero es que nos van a liquidar, Nito. Ah, o sea, que nos van a dar el pasivo laboral. Como dos de tontos, que nos van a liquidar, nos van a matar, Nito. Ay, Dios mío. ¿Por qué no oras, Bonito? ¿Qué estás haciendo, pues? No me dijiste que lloraras, pues, Nito. No, hombre, dije que lloraras, pero ya que insistís, a mí también me dieron ganas de llorar porque yo no me quiero morir. ¡Un momento! ¡No llores, contador! ¿Pero por qué no quieren que lloremos, Mister? Porque nos van a hacer llorar a nosotros tres también. Sí. No. Ya todo está preparado. Vamos a llevarlos a mitad del lago y a lanzarlos para que mueran. Por lo menos no van a morir de sed. Tampoco van a morir deshidratados. Y tampoco van a morir ahogados. Gordon,
Vos, Neto. ¿Qué pasó, vos, Neto? Parece que nos quieren matar y tirarnos al agua, Neto. Ay, vos, Neto, ya si nos morimos, vos. Bonito. ¿Qué? Las botas. ¿Qué? ¿Te las vendo? El olorcito, hombre. Las botas, quítatelas. Mire, mi amigo, ya que nos van a tirar al agua y nos vamos a hinchar y todo, y las botas me van a apretar, y mira que ese dolor yo si no lo aguanto. No me hace el favor de quitarme las botas usted. Está rico. Funcionó, Neto. Neto, funcionó. Despertate, hombre. Ay, Dios mío. Pues Neto, apúrate, hombre. Despertá. Despertá. Despertá, por vida tuya, Neto. Despertá. Despertá, Neto, hombre. Pues Neto, despertá, hombre. Todo tengo que realizarlo personalmente. Hasta atrapar a los dos superagentes de la K2. Más eso lo será usted, mi amigo. Silencio. Levántense, trío de ineptos. Súbanlos al bote. Llévenlos al laboratorio para cruzarlos con algún animal. Jefe, perro, yo creo que este ya está cruzado con Zorrillo. ¿Cómo le lleven las patas? ¿Dónde está el disco? Hola, bonito. ¿Hasta dónde ha llegado la violencia aquí en el país que por robarle un disco a uno? Mira todo lo que hacen, Neto. Y un disco pirata que ni impresa tenía la carátula. Llévense los que me enferma. Neto, ¿vos sabés qué está pasando aquí? Bonito, ¿y cómo vas a ver qué está pasando? Esos ladridos de Chucho, Chucho aquí. Y además, Neto, fíjate que... con tanto relajo y tanto ruido, ¿crees que me puedo concentrar para poderme pensar qué está pasando? Lo que es cierto es que yo creo que aquí hay gato encerrado, Neto. Aquí hay gato encerrado, Chucho encerrado, Pollo encerrado, Iguana encerrada. No, mirás que hasta nosotros estamos encerrados aquí, pues. Este Neto. Agentes Nico y Neco, ¿están dispuestos a cantar? Mire, mister. ¿Cuántas veces les tenemos que decir que nosotros no somos Nico y Neco? Nosotros somos Nito y Neto. Y para continuar, señor, si nosotros no sabemos cantar, hombre, si somos bien desafinados. Ya veremos si no saben cantar. ¡Baja de ahí! ¡Vamos! ¡Y llevamos a la especial! ¡Vamos, caminen! ¡Alberto, no le hagas nada, tío! ¡Rápido! ¡Caminen! ¡Vamos, rápido! Neco, ¿qué prefiere? ¿Un manicure o un pedicure? Ay, mister, ¿cuántas veces le tengo que decir que yo no soy agente Neco? Yo soy Neto. Yo soy Nito. Shh, silencio. Ya sé. Mejor les vamos a practicar una tortura rusa. Gordo, los huevos. Los de gallina. Ah. No, por favor, yo no. Van a comer huevo duro hasta que canten o revienten. Mire, mister, lo que pasa es que nosotros no sabemos cantar, ya se lo dije, somos bien desafinados, hombre. Ay, Dios mío, yo no quiero comer tanto huevo, bonito. Vos tan malagradecido que sos, Neto. Dale gracias a Dios que tenés abundancia. Mira que hay miles de gentes en el mundo que se mueren de hambre. Sí, va. Silencio. Abre la boca. Uno, dos, tres. Salimos de la casa sin desayunar. Un vuelo a Miami debíamos tomar. Me da miedo los aviones y prefiero los jalones. Y hacia Panajachel fuimos a parar.
Unos tipos locos con acentos extranjeros nos siguieron y atraparon y aquí nos trajeron. Me invitaron unos huevos sin chirmol y sin tortilla. Comer mucho me da pesadilla. Disculpe, caballero, ya no quiero huevo, que el colesterol me va a matar. Ay. Ay, mister, es que comer en seco es bien difícil, usted. Comer en seco es bien difícil. Por favor, déjeme darle algo de tomar al Neto. Está bien, le daremos algo de tomar, pero de que se come los huevos, ¡se los come! Va, desáteme, por favor, por vida suya. ¡No! Ay, 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 mister, ay, ay, ¿se acuerda del olor de las patas en la playa? Ay, 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 sí, lo recuerdo perfectamente. Pues eso no es nada comparado con el olor de los gases de aquel. Amigo, no puede 150 huevos. ¡Desátalo, rápido, rápido! ¡Vamos, ay, rápido, ya. Desátalo! ¡Ay! ¡Ay, ya no aguanto! Hágame favorcito, mister. Hágame favorcito ahí. ¡Ay! ¡Ay, mire! ¡Ay, mi panza! ¡Ay, Dios mío! Mire, ¿no me consigo un vasito de agua por vía suya? ¡Ay, bonito! ¿Qué pasó, Bonito? Siento que voy a reventar, Nito. No te preocupes, Bonito, ahorita. Gracias. Deténgamelo ahí, mister, por tu vida suya. Ay. Ahí estamos. Gracias, mister. Ay. 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 Tómatelo todito, Neto. Ay, gracias, Neto. No te preocupes, Bonito. Ah, ya ahora sí. Ahora sí. Ah, 150. ¿Algo que decir? Mire, mister, ¿y no tendrá un postrecito que le dobre por allí? Esos agentes salieron más resistentes de lo que pensábamos. Creo que tendríamos que usar otra estrategia. Ya sé, les vamos a hacer un injerto. Les vamos a poner un coco en la cabeza. ¡No, un coco no! ¡Después van a querer ser presidentes! Tiene razón, Mulier. Hay que pensar en otra tortuga. Yo tengo aquí el mapa genético de cada uno de los agentes. Vamos a estudiarlo minuciosamente para hacer una conversión. ¡Gordon! ¡Gordon! ¿Por qué se tarda tanto en venir siempre? ¡Gordon! ¿Qué pasó, ya? Redonditos cayeron, mira, Bonito. Bonito, hoy sí me apantallaste, fíjate. ¿Y por qué fue? Puro karateka parecía de allí. ¿Y no soy karateka, fue? ¡El ninja de Acapadeco! Es que yo entrené 4 años para enterrar a mi suegra. ¿Cómo has de entrenar karate 4 años para enterrar a tu suegra, Nick? Pues sí, porque no se quería dejar enterrar a la vieja condenada. ¡Ah, Benito! Bonito, desatame por vida tuya. Ay, Dios mío, ahí va, mira. ¿Qué estás, Bonito? Ay. Yo hasta aquí no entiendo por qué tanta fregadera con un bendito disco y tantos que hay en esta avenida, ¿vos? Ay. Bonito, fíjate que yo también me pregunto lo mismo. ¿De quién será este disco, Bonito? Fíjate, pues ¿música de quién tendrá que estos señores iban a seguirnos por ese disco? Pues a saber, fíjate vos, y para darnos cuenta, para oírlo, aquí no hay nada, fíjate. Fíjate que mi sobrinito utiliza esa cosa computadora que le dicen para oír su música. Ah, bueno, entonces veamos si se puede allí, pues. Mira, pues lo que tienes que hacer es empezar a pachar botones, porque ahora tecnología es de puro botón, fíjate. Ganas de caldito me dieron. ¿Y eso para qué será, vos? Para... Después, como para poner una taza del café. Después, el que está ahí trabajando, pone su tacita de café y ahí le cabal le queda para remojar el pan de manteca. Apuchica, le quitaste la cáscara, Neto. Pues sí, vos, cabal, mira, sin cáscara. Bonito, y ahí arriba, ¿qué es lo que dice? MD, dice. MD, ¿y qué significará eso de MD? Metadisco, digo yo. Ahí está, entonces, metadisco. No, hombre, un botoncito de tener también, y ahora todo es botón, Neto. Ahí está, ¿ve? Entonces, aquí como vos. Ahí probamos. Ahí está. Ahí está, ¿ve? ¿Y ahora? ¿Pachar algún botoncito? De ping, marín, dedo, ping, güey. Mira, Bonito, ay, Dios mío.
por Neto. ¿Y ese ruido? ¿Dónde está el ambulante? ¿Tiene la vaina? Dios mío, y se empezaron a despertar a estos mira boletos. Hoy sí creo que nos escapamos. Ah, yo creo que sí, Nito, pero fíjate que aquí está muy oscuro, Nito. Les encendí un fósforo, pues. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Encendí rápido el fósforo, hombre. Espérate, Nito. ¿Y dónde está vos, pues? ¡Vos, Neto, si es dinamita! ¡Por la gran pocha! ¡Neto! Capturar a esos malhechores. Pero rey Tambito, ¿y qué pasó con el pueblo de Unapú? Unapú. No, muchachos, a ustedes les afectó mucho la explosión. Pero si está la gran Chichén. ¿Y la qué Culachú? No, ellas son las agentes Beltetón y la agente Nalgasaki. Que por cierto se van a encargar de recuperarlos para su próxima misión. ¿Próxima misión? Sí, mi amor, la próxima misión. Tú eres el mejor detective de la agencia. ¿Mejor detective, dice Neto? Sí, mi cielo, y tú eres el mejor detective del mundo. Ay, Neto, yo creo que eso es un error, vos. Ah, pues si así es ser detective, yo quiero seguir siendo detective por error. Ah, yo también. Thank you.
Agente Nito, experto en artes marciales. Experto en explosivos. Experto en armas. Agente Neto, experto en mujeres. Vaya a bañarse. Un genio para los disfraces. Experto en escapes. Es que aquí lo que no sirve es escape. Fíjese que yo quiero ver si usted me vende un rollo para esta cámara. Claro que sí, con mucho gusto. ¿Tiene cabello? Ah, muchas gracias, señor. Mire, señor, y aprovechando, quería ver si me vende otra cámara digital y le dejo esta por aquí. ¿Y para qué quiere otra cámara digital, caballero? Figúrese, señor, que es que esta ya se me llenó. La historia que allá en Oriente viven dos tipos bien buena gente, hombres chispudos, hombres sin miedo, bigote ancho y un buen sombrero. A las mujeres las vuelven locas, será el hablado, serán las botas, serán las vacas o sus caballos o sus juanetes. Tal vez los callos son Nito y Neto, o Neto y Nito, uno buenote y otro bonito. Son muy arrechos y muy valientes, porque están hechos en puro oriente. Y sigue la cosa. Neto es muy bueno pa' las trompadas, y el Nito es mejor pa' las patadas. A Nito le gustan las morenitas, y el Neto se muere por las canchitas. A las mujeres las vuelven locas, será el andao, serán sus botas. Son Nito y Neto, o Neto y Nito, depende quién sea su favorito. Son muy audaces y muy decentes, pues, y populares entre la gente. Son muy arrechos y muy valientes, porque están hechos